Ya hay sanciones contra empleados que arrenden vehículos a personas que no saben conducir o que no cuentan con licencia de manejo, asegura el presidente de la Asociación de Arrendadoras de Vehículos, David Tobar Sánchez. Toda la gente que trabaja de comisionista, empleados comisionistas, están desesperados por rentar una moto. Entonces, cuando una persona se da cuenta que está rentando uno sin licencia, rápidamente se lo reportan a las otras personas o a los dueños. Y cuando nos enteramos, nosotros los castigamos. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que hay que cuidar a los turistas, aunque a veces pasan cosas que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente sancionar a esas personas y decirles que no por estar desesperado por rentar un vehículo, se lo pueden rentar a personas que no tienen traen su licencia, ¿no? Entonces, eso hay que estar muy pendientes, y yo estoy muy pendiente en eso, para que la gente trabaje como debe ser. Tobar Sánchez dijo que este tema no es nuevo, pero que se ha insistido a los propietarios para que hablen con sus empleados a fin de que no abusen. Siempre recalcamos que no debemos rentar vehículos a gente que no tiene licencia. Como digo, los dueños, cuando hablamos con los dueños y tenemos junta con ellos nos dicen que no lo hacen. Pero desgraciadamente los dueños no están en la rentadora, son empleados. Y cada empleado, además que tiene su salario de quincenal, también gana por comisión, ¿no? Entonces, a veces nosotros no sabemos quiénes son los que están rentando sin licencia hasta que desgraciadamente pasa algún accidente y nos damos cuenta de eso, ¿no? Además, explicó que cuando se detecta a un trabajador cometiendo este tipo de prácticas, se le castiga. Los planes que siempre hemos tenido es que cuando vemos a una persona haciendo eso, simplemente se les castiga. ¿Y cómo se les castiga ahorita que temporada baja? Quitándolos de los módulos. Los módulos de información de rentadoras que tenemos nosotros son 5 que tenemos hasta ahorita, ¿no? Y de ello, todas las personas, cuando se les castiga a la rentadora, de verdad que lo sienten mucho y dejan de hacer esas malas actividades de rentar motocicletas a gente que no tiene licencia de manejo. Comentó que en caso de que un agente de tránsito infraccione a un cliente por conducir sin licencia, la multa lo tendrá que pagar el trabajador que arrendó el vehículo. Seguridad pública sabe que al parar a una persona si no tiene licencia, automáticamente les quita la motocicleta, ¿no? ¿Y qué pasa? Le dan una infracción. ¿Y quién paga la infracción? La infracción lo tiene que pagar, no el turismo, lo tiene que pagar la persona que se lo está rentando. ¿Por qué? Porque si ellos están rentando una motocicleta a una persona que no tiene licencia, ellos están incurriendo en una falta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.